Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un pequeño resumen de todas las herramientas que tengo realizadas con mangos de maquinillas de afeitar. Muchas de ellas las habéis visto ya en vídeos anteriores, ya os he mostrado para qué valían y más o menos cómo se podían realizar. Pues bien, como he aumentado, todavía tengo algunas más, vamos a ver todas las que hay. Tengo el grapinador y desgrapinador para colocar a los terminales cableados. Se coloca el cableado por el agujero, se da la vuelta y queda el cable enrollado al terminal. Lo mismo pero para sacar el cable del terminal, un desgrapinador. Los garfios para extraer componentes de las placas electrónicas. Cuando desoldamos los mismos, en lugar de estirar con unas pinzas o con un destornillador y demás, pues dos ganchos que van bastante útiles para estirar los terminales. Uno de ellos con un pequeño rebaje para terminales de menor diámetro y con la punta afilada en ambos casos. Una serie de ganchos de diferentes tamaños, curvaturas, longitudes, para acceder a extraer pequeños cablecillos, pequeñas piezas y demás en huecos diminutos. Un garfio similar a los anteriores, pero con un pequeño rebaje en la punta. Este, la utilidad que tiene es que, con el tema del rebaje, si por ejemplo tenemos que estirar algún tipo de alambre, tal como veis, con un ángulo forzado podemos estirar del mismo, ya que el rebaje que tiene origina que se pueda enganchar el alambre, el muelle, a dicho rebaje. Muy útil, por cierto. Un punzón, ya sabéis prácticamente para lo que vale un punzón, para realizar agujeros, agrandar agujeros y demás, también muy útil. Dos formones, uno muy fino, que nos puede permitir o nos puede servir para insertarlo por debajo de componentes que estén muy pegados a la placa y ayudar a levantar los mismos, a ayudar a desoldarlos. O también, ya dicho, como punzón para sitios bastante inaccesibles, poder limar, limpiar o cortar alguna pieza, ya digo, en sitios de difícil acceso. Lo mismo, un punzón, o mejor dicho, perdón, un formón, pero este realizado con una hoja de sierra, un trocito de hoja de sierra que se partió, acoplé la misma a dos mangos, le he quitado el lateral de la hoja de sierra, lo he dejado liso para que quede completamente liso por los laterales, he afilado la punta y el mismo para plásticos, pequeños desbarbados, pequeñas limadas de material o para madera, para realizar agujeros, retirar rebabas, sirve bastante bien. Con una hoja de cúter que se había partido, le he dado una segunda vida, una segunda utilidad a una pequeña hoja, un pequeño trocito que quedaba sujetándolo a un mango, por lo tanto nos permite realizar pequeños cortes, agrandar agujeros, etcétera, etcétera. Un descargador de condensadores que puentea los terminales del mismo, un imán que nos permite poder recoger pequeñas piezas cuando estamos destornillando, se nos han caído en sitios inaccesibles, tenemos que sujetar, por ejemplo, una tuerca para ponerla por debajo de algún punto donde no llegamos, donde es un tanto inaccesible, pues bien, aquí tenemos el imán. Un limpiador de estaño. Este está realizado con goma térmica, por ejemplo, la utilizada para moldes de repostería, los típicos moldes de pastelería. Pues bien, un trocito de goma pegada al mango que nos permite, cuando hemos realizado una soldadura, poder limpiar, y está caliente todavía, poder limpiar los restos de estaño en una placa. No es uno que utilice muy a menudo, pero bueno, lo he usado y va bastante útil. Un mango de sierra, ya os comenté que con una sierra que se había partido, que quedaba tan solo un trozo, pues ¿por qué no darle una segunda vida útil? Sujetarla a un par de mangos de maquinillas de afeitar. Y con esto tenemos una pequeña sierra. Lo dicho, no es que sea gran cosa, pero algunos trabajillos sí que ha hecho y ha sido de utilidad. Y ya por último, un cepillo metálico de una Dremel o de un taladro adaptado a un mango que nos sirve, por ejemplo, para limpiar encima de una placa, para pequeñas piezas, pequeñas limpiezas y demás. Lo dicho, una serie de herramientas que normalmente no tendríamos, pero con mangos de maquinillas de afeitar, pues podemos hacer y nos puede completar nuestra pequeña caja de herramientas, nuestra pequeña maleta.
Y lo dicho, son de gran utilidad muchas de ellas. Un saludo para todos.